El Salvador ha activado un plan de contingencia para detectar casos de coronavirus. Hasta la fecha no se registra ninguno. El Gabinete de Salud se encuentra en una constante vigilancia y observación, principalmente en todas las fronteras. Estos casos de coronavirus al país y a la región no han llegado, sin embargo, los protocolos están activados y en constante actualización en base a los nuevos lineamientos y las nuevas investigaciones que la Organización Mundial de la Salud tiene. Según los funcionarios, para lograr que nuestro país se mantenga libre de casos, se ha conformado un esfuerzo de varias instituciones. El Gabinete de Salud Ampliado está constituido y este día, como todos los días, se ha estado realizando a las 8 de la mañana. Este gabinete está Fosalud, el Ministerio de Salud, Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, la Dirección Nacional de Medicamentos, el IRRI, también la parte de CEPA, Migración, Aduana, Cancillería, entre la mayoría de las instituciones que conforman la relación directa con los viajeros. En el continente americano, solo Estados Unidos reporta casos confirmados de coronavirus. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.